Quería yo, pues, le dije a Nacho Montaña que pues era un honor para mí venir en esta noche a presentar algo de lo que el maestro representa para nosotros como grupo de medicina y grupo de nefrología. Es una revisión o una presentación no muy profunda. El maestro me pidió que hiciera yo algunos ajustes en lo que yo tenía pensado y por supuesto que yo acepté las recomendaciones que él me dio. El maestro es originario de la Ciudad de México, tuvo el gran impulso de la gente que lo vio nacer. Es hijo de Manuel Riestra Cuanda y de Isabel Cano López. Ellos le inculcaron la responsabilidad, el deseo de superarse y de ser quien fue y quien es hoy. Ingresó a la Escuela Médico-Militar gracias al tesón de su padre, al tesón de su padre y la vigilancia de su abuela. Él es su tío y gracias a eso ingresó a la Escuela Médico-Militar en el año de 1962. A los 17 años de edad ingresó a la escuela en este mismo lugar, en el edificio que precedió al anterior a este. Realizó 2 años de internado con un desempeño profesional brillante, lo que le permitió formar parte de un grupo de médicos visionarios que establecieron la residencia, que venía a ser la contraparte del aspecto este quirúrgico que todos conocemos de nuestro hospital y que puso en un balance a la medicina militar. Hizo la subresidencia, la residencia y la jefatura de residentes por ahí de los años 70, 71 y 72. Junto con el maestro Rafael Santana Mondragón y posteriormente con el doctor Juan Lagandiga Atias, fue el primer grupo de médicos que formalmente realizaron una residencia en medicina en nuestro medio, en medicina interna, de tal manera que había un grupo de médicos anteriores a ellos que habían esbozado realizar algún aspecto de medicina, pero ellos fueron los primeros en realizar una formación básica en medicina interna como profesionales. Después de eso se hizo prosector de medicina interna, que si ustedes me preguntan qué significa eso, pues creo que era como ser adscrito, pero la palabra que él utilizó conmigo es que había sido prosector de medicina interna después de terminar la jefatura de residentes. Y además, muchos de ustedes lo recordarán, como encargado de la biblioteca, como jefe de la biblioteca del hospital en el tercer piso, en la tercera sección. Los jóvenes no se acuerdan de eso, pero yo sí me tocó vivirla. En 1974, y con la ayuda de gente como el doctor Blanco Cancino y del doctor Octavio Ruiz, fue a Minnesota a hacer un posgrado en hemodiálisis, en nefrología y en trasplante renal. Seguramente ustedes recordarán al binomio del maestro Ruiz y del maestro Riestra trabajando con pacientes de trasplante en la primera etapa del trasplante del Hospital Central Militar. Alguna anécdota de la que yo recuerdo es una cirugía en donde ellos
discutían si el riñón estaba rechazado o si el riñón tenía necrosis tubular aguda. Todos los demás en la sala quirúrgica estábamos apostados atrás y los dos metidos en el paciente viendo si se trataba de un fenómeno o del otro. Yo lo recuerdo muy bien, no sé si ustedes se recuerdan. A su regreso, después de esa estadía por Minnesota, inició su trabajo en hemodiálisis con un riñón de golf que fue heredado de él me platicaba que fue heredado del doctor Sergio Sanoja Castillo y que lo pudieron echar a andar. Verdaderamente, si ustedes, los que conozcan esto, pues era un aparato verdaderamente, pues diría yo, muy viejo, muy poco funcional. Entonces, el echarlo a andar creo que es una de las cosas importantes que él pudo hacer en esa etapa. Y durante toda la década de los 80s, estuvo como jefe del servicio de medicina, incluida el área de hemodiálisis. En esto yo tengo una vivencia personal en donde el maestro siempre revisaba a los pacientes, hacía sus notas, él las hacía personalmente porque no las dictaba, él las hacía porque decía que escribíamos mal, entonces siempre con faltas de ortografía. Entonces él hacía sus notas, él revisaba a los pacientes y daba las indicaciones de cada uno de los enfermos en cada sesión de hemodiálisis. Él hacía la programación de los pacientes, él definía quién funcionaba a los pacientes y nunca había un no para lo que él indicaba. No había cómo las enfermeras le dijeran, no, es que este paciente no se puede funcionar, no, sí se puede funcionar. Y si no se podía funcionar, porque eso, él veía cómo, pero se hacían las cosas. De tal manera que nos involucró una forma y un estilo de trabajo. En el año de 91, transformó la unidad de hemodiálisis, le dio la vuelta a la modernidad de la hemodiálisis. Los nefrólogos que están aquí y que conocen perfectamente de esto, deben de saber que la primera unidad moderna que hubo en el hospital la creó el maestro en el año de 1991, trayendo el sistema de ósmosis inversa, lo que permitió individualizar el tratamiento de los pacientes. Antes de esto, utilizábamos agua de la calle, con filtros Turmix, que ponía a los pacientes en una situación de desventaja por la exposición a las bacterias. Cuando hubo el tratamiento de agua, la atención de los pacientes se individualizó y se hizo adecuada para ellos. Creó la residencia de nefrología en el año de 1994 y de aquí quiero decir que esto también es parte de la intervención del maestro Rafael Santana Mondragón. Él era el subdirector en ese entonces de la Escuela Militar de Graduados, y del maestro Jaime Cohen Yáñez, que era el director en ese entonces. Ellos permitieron, a solicitud y a la visión del maestro Riestra, la apertura de la residencia, de la que el primer alumno fui yo, y después de esa etapa se han formado 12 nefrólogos más, que parecen pocos, que parecen no ser muchos, pero sin embargo han impactado muy importantemente en la atención de los pacientes. Hoy se tienen más de, no tengo el número exacto, pero deben de ser más de 600 pacientes tratados en hemodiálisis y diálisis peritoneal, de tal manera que el número es enorme. La productividad en ese sentido pues se incrementó sustancialmente, porque de tener una unidad de 8 o 10 pacientes de atención, hoy tienen más de 300 en hemodiálisis, y más de 300 en hemodiálisis, es un mundo. Después de eso, en el año 1994, vino a la Escuela Médico Militar, a la antigua Escuela Médico Militar esta,
que se inauguró en 1976, de diciembre de 1994 a julio de 1998. En ese entonces dio el ímpetu no solo a mi residencia, sino a la formación de los nuevos alumnos de la Escuela Médico-Militar. En el año de 1999, el maestro pasó a situación de retiro, como general, perdón por la foto, salió medio borrosa, pero es la foto que existe aquí en la escuela. Pasó a situación de retiro y desde entonces su dedicación fundamental fue a la atención de pacientes en su consulta privada. Ha promovido fuertemente el aspecto de la atención de trasplante. El maestro Luis fue su cirujano de cabecera, digamos, en el sentido de la atención de los pacientes para trasplante, y a nosotros nos ha privilegiado también con el envío de algunos pacientes para la atención de los mismos. Actualmente el maestro sigue laborando en su consultorio y esto también es gracias al apoyo de la familia de su señora esposa y de sus dos hijos, y ahora de sus nietos, que no los conocí, pero bueno, el maestro en este sentido me pidió que respecto a la situación familiar, él quería dar unas palabras y yo he respetado esa decisión. Maestro. ¿Ah?